Bueno, nosotros estamos en este momento en la recepción del trámite de justificación, que son 5 días antes de las elecciones, solo para electores que tienen algún impedimento de salud, es decir, que tienen algún problema, una enfermedad y que lo pueden acreditar con un documento, ya sea del hospital, del centro de salud o de la posta, si es que no hubiera hospitales en la zona donde radican. ¿Dónde tienen que hacer esta justificación quienes no tienen la posibilidad o, bueno, tienen algún tipo de impedimento para poder sufragar en estas elecciones? El trámite se hace en la ODP directamente y también en las oficinas distritales pueden ellos tramitar por medio de los coordinadores distritales este trámite. Se les entrega un documento que es una solicitud. También lo pueden bajar de la página web www.ompe.gob.pe y solamente llenar con sus datos personales, marcar qué tipo de miembro de mesa es y firmarlo y entregarlo también con su copia de su DNI y la credencial para poder hacer el trámite de justificación. Claro, otros aspectos por los cuales el ciudadano deba de justificar una inasistencia a este proceso electoral. Según la ley, hay otros, según una resolución, hay otros aspectos que no son de enfermedad, por ejemplo, un robo a última hora de su DNI, ¿no? Personas que lo han extraviado, lo pueden hacer, pero ya en el jurado electoral especial, ¿no? Eso es ya una dispensa que lo tramitan mediante este organismo electoral. Ahora, ¿ya se ha recepcionado el material correspondiente para estas elecciones en su oficina precisamente? Así es, el sábado en la noche estuvo llegando el carro que traía el material electoral de Lima directamente. Se hizo la recepción del material electoral. En este momento solamente estamos terminando de ordenar por distritos y por locales de votación para que a más tardar el día de mañana invitemos ya a las principales autoridades, principalmente el jurado electoral especial y otros veedores, como son también ustedes la prensa y los efectivos de la policía, para poder hacer la verificación pública del material electoral. Este acto, como bien dice la palabra, invitamos al representante del jurado para que escoja una o dos cajas conteniendo ánforas, ánforas que se van a utilizar en la mesa de sufragio el día 10, para luego, de manera pública, abrirlas y verificar el material que viene dentro, ¿no? Quedando constancia todo esto en un acta. Claro, en realidad yo hago un llamado a todos los electores que aún no han verificado esos miembros de mesa. Tienen la publicación en la página web, pueden verificar en las publicaciones a nivel de los principales lugares de todos los distritos, están publicadas las relaciones definitivas de miembros de mesa para que se puedan acercar a recibir su credencial y recibir la capacitación. Recordemos que son tres procesos electorales, el proceso de elección presidencial, congresal y parlamento andino, para lo cual el miembro de mesa tiene que estar familiarizado con